18, me llama la atención porque no era un mal segundo tiempo de Pablo Hernández. Gana el Atlético 1-0 con un gol de Llorente a los 15 minutos de la primera parte. Poquito de Mata hoy, Muy poco. Así que el pelotazo para el arquero que está habilitado. David Navarro no lo habilitaba. Toque era la figura del primer tiempo. Toque iba ahora la figura del segundo. Viene el centro. Pasa de largo. Allí la tiene Llorente. Le va a pegar. No pudo. Llorente el zurdazo. Otra muy buena jugada del Athletic de Bilbao. Sí, pero todo parte de una muy mala defensa de Valencia. Otra vez le arranca Toquero la espalda de Bruno. Sin marca, sin nadie. Llega hasta el fondo. Tiene tiempo de levantar la cabeza, de mirar. Termina tirando el centro. La media vuelta del disparo de Llorente desviado. Pero marca muy mal Valencia hoy. Sobre todo por el lado de Bruno. Que ver Vanega tocando así con Mata. Otra vez para Vanega. Javi Martínez que lo persigue. Vanega, viene el cambio de frente, perfecto, muy bueno, para Joaquín, el centro, sacaba de marco, otra vez Vanega, pero le adelanta demasiado, cuidado con esta, sale Muñaín, es habilidoso, Muñaín, pelotazo para Toquero, le va a buscar, y la va a buscar, lo persigue allí a Navarro, la tienen curada, a Navarro, eso no cabe en dudas. Vanega, tiene un poquito más la pelota al Valencia ahora. Mata, se duerme, se la saca. Loquito lo de Mata. Cuando duerme vida, toque otra vez abajo. El toque para Joaquín. Se viene Joaquín. Joaquín en la marca. Hernández dentro del área. Bajaba así, ayudando a su gente. Increíble dónde está el centro delantero del conjunto del Atlético de Bilbao. Cuando pide falta Javi Martínez. Gran partido de Fernando Llorente. Sí, porque no solamente se ha anotado el gol que marca la diferencia, no solamente es un peligro permanente para la defensa de Valencia, sino que además, como lo veíamos recién, retrocede para colaborar en la marca y no solamente en las pelotas detenidas. Joaquín. Arranca Joaquín. Sigue Joaquín. Se saca uno de encima.
Adelante, Joaquín, así con Hernández, se toca de primera, lo buscan a Hernández, Coiquili, San José. La saca como puede, qué buen momento del Valencia. Ojo que puede venir el empate, tiene que bajar Toquero. Y así la revienta Coiquili. Bruno otra vez en la recuperación. Toquero que deja la vida. Toquero otra vez que se la saca y el lateral. Pero bien lo decías, es el mejor momento de Valencia en estos últimos 4 o 5 minutos. Tiene la pelota y lo más importante, aparecen y combinan Joaquín con Pablo Hernández, con Mata, los apoya Vanega de atrás. Ese es el juego que tiene que aparecer en Valencia. Porque por el sector izquierdo, Matthew Mata, si la dejaba, estaba Joaquín. Con el saque de meta para el Athletic de Bilbao. Bien, Matthew. Lo busca Mata, no alcanza a meter el frentazo. Aquí tenemos la anterior, la salida de Javi Martínez. Navarro. Joaquín con la pelota. Le comete la infracción en tiro libre. Navarro, más atrás con Guaita. De a poquito se anima el público del Athletic de Bilbao. Y a poquito se va animando Valencia también, ¿eh? Sí, señor. Por lo menos le ha quitado la pelota en este último pasaje del partido del Athletic de Bilbao. Mucho mejor Vanega, desde la mitad de la cancha y tratando de encontrar a los que saben con el balón en los pies. Y Topal le recrimina a Hernández, Hernández le recrimina a Topal. La pelota así profunda para Soldado. Tiene que salir, ir a Isos. La revienta y va hasta el otro costado. Ahí lo veía Muniain pegándole un grito y haciéndole señas a su línea de defensores. Salgamos, salgamos. Porque el Valencia los está metiendo cada vez más cerca de su área grande. Lo que quiere salir del fondo. Tiene allí Hernández. La pelota para Joaquín. Insiste Joaquín. Otra vez para Hernández. De nuevo para Joaquín. Joaquín entre tres. No hay falta. Sale Gorka en el shot. Y de nuevo se queda con el balón. Ahora obviamente mejora Valencia, pero eso no significa que tengan que entrar tocando al arco. Buenas combinaciones. Llegan bien al área. Pero después quieren pasárselos a todos entrando a puro toque. Y con un campo muy rápido donde el disparo de media distancia también tiene que ser valioso. Pelota dividida, gana Muniain, insiste Muniain, deja otro en el camino, Muniain, sigue Muniain, viene el centro, llegando un poquito Topal, Memento Pal salvando a su equipo, otra gran jugada allí. De Muniain, cuidado con la contra, se viene Soldado, se la lleva con el hombro, se la lleva con el hombre, insiste Soldado. Esa costumbre que tiene, ¿eh? Esa costumbre que tiene. Y ahora le va a sacar, se la lleva con el hombro, pero ¿sabes qué? Para mí tiene razón Soldado. Para mí tiene razón. Ha protestado todo el tiempo, gesticula todo el tiempo, a los árbitros no les gusta que los expongan de esta manera. Segundo amonestado en el Valencia, Topal y Soldado. No tiene amonestados el Athletic de Bilbao. Mejor el Valencia en esta parte. Thank you.
tercero del partido. Vanega. Otra vez para Joaquín. Engancha Joaquín. Insiste Joaquín. Pide mi infracción. No existe. No me quiero imaginar a Unai Emery. Que bien está jugando este muchacho Unai. Que bien está jugando este muchacho Unai. Que levanta la cabeza. Lo tenía Toquero. Prefiere tocar por el otro sector. Cuidado que se viene de Marco. De Marco, de Marco, de Marco. Querida de Marcos. A ver, todo arranca de esta simulación de Joaquín cuando tenía para seguir con la pelota y tenía un compañero de atrás. Se equivoca Joaquín. Y después de Marcos, un delantero que está jugando de defensor. ¿Qué hacía por ese lado? Y que define como defensor. Más allá de su posición habitual. No, había quedado propio de la jugada. Terminé picando por el sector izquierdo. Pelota profunda. Stankevičius que la saca como puede. Falta tiro libre. Lo bajan a Javi Martínez. El partido sigue siendo interesantísimo. Estaba dominando en los últimos minutos. Está la falta sobre Javi Martínez. La posición del balón y las situaciones para el Valencia, pero avisa el Athletic de Bilbao, cuando tiene la pelota genera peligro. Sigo criticando mucho a la defensa del Valencia hoy. En el centro, dos arriba. Qué mal salió el arquero Guaita. Qué mal salió el arquero. Ahí lateral. ¡Epa! ¿Para qué, Bruno? ¿Para qué, Bruno?